Lamentamos las declaraciones del director, quien ha manifestado que los alumnos iniciarán el año escolar en Paleán. Bueno, ya será el único responsable a cuenta y riesgo del director lo que suceda con cualquier estudiante, exponerlo a estudiar en ambientes que no están adecuados, ya la responsabilidad será únicamente del director. ¿Qué va a pasar ahora? Usted dice que va a ser la apertura aquí en Paleán. Así es. ¿Cómo? ¿Qué pasa con el nuevo local? Aún no me han terminado de entregar. Dígame usted, le hago la pregunta. Si aún no le entregan usted, ¿usted puede hacer uso? Y ahora cuando Javier Yauri dice que es el lunes, que tiene que ser allá. ¿Quién manda en Santa Isabel, Yauri o el director? El mismo Yauri nos ha manifestado. ¿Quién manda? Y lo ha responsabilizado usted de que se pierde el año perenne. Uno tendría que asumir lo que le corresponde. Asumo con lo que me corresponde. Y en ese sentido, se ha determinado que el día lunes trabajamos acá. ¿Y qué responsabilidad tiene el gobierno regional que dio tantas fechas para la inauguración de esta obra? Nosotros nunca hemos dado tantas fechas. Las fechas lo ha puesto la prensa. La prensa ha puesto las tantas fechas. En este caso, el gobierno regional no ha puesto ninguna fecha. Está comprometido que los alumnos, después de esa asamblea, los padres tienen la potestad de decir que mañana, al día siguiente, entren. O esperar a después de que lleguen de vacaciones del mes de julio y en la primera semana de agosto, entren a gozar de la totalidad de las instalaciones de este hermoso colegio, que es el orgullo de Junín, el orgullo del Perú. La prensa ha puesto las tantas fechas. En este caso, el gobierno regional no ha puesto ninguna fecha. En respuesta a ellos, se van a movilizar, me dicen. Hay una movilización. Hay una movilización por las tantas medidas. No, se han fijado fechas para entregar, para culminar el colegio. Ya el día lunes 5 de febrero nos hemos reunido los directivos del colegio, los directivos de APAFA y el gobierno regional, ojo, el gobierno regional, la empresa constructora, para concluir de que el último día de construcción del campo deportivo es el 31 de marzo. En ese sentido, el día lunes los papás, los profesores saldremos como una marcha de protesta y para exigir el fiel cumplimiento del 31 de marzo. ¿Quién ha dado fecha en la entrega del colegio? Nosotros hemos solicitado, ellos dijeron que ya incluso... ¿Quién le dijo la fecha? El gobierno regional para el 15 de febrero. ¿El mismo gobernador? El gerente general. ¿Qué fecha le dijo? El 15 de febrero era la entrega, luego para el 22 y luego ellos simplemente no han cumplido. La prensa ha puesto las tantas fechas. En este caso el gobierno regional no ha puesto ninguna fecha. Año en año nos dice, ahorita mi hijito ya está en tercer año. Dijo que el otro año iban a entregar, tampoco nos entregan. ¿Cuándo piensan entregarnos? Ya estamos cansados de verdaderamente que nuestros hijos estén asistiendo en esta manera. ¿Están de acuerdo con lo que se viene acordando ahora? ¿Sí? Sí. ¿Va a participar en la marcha? No sé, depende de qué dice el director. O sea, está indicando que para el lunes van a movilizarse. Claro, si es que hay movilización, sí. Sí, yo sí. Porque todos los años nos engaña el gobierno, el director, no sé. Claro, que nos engañan, que seremos un juguete, no sé qué cosa somos nosotros para que nos engañe. La apertura va a ser allá. ¿Dónde? La apertura, según nos dice el director, va a ser en esta institución. Pero que nosotros pedimos que se aperture en la nueva infraestructura. Eso es lo que pedimos. No, ahorita a mí me acaba de informar diciendo a que 15 días van a estar todos los niños acá, luego pasar al nuevo. Entonces esperemos que se cumpla esa su palabra de los que están trabajando acá. Por favor, que no nos mienta como el año pasado, todas las veces, tal fecha, y hasta ahora no hemos ingresado. El colegio no está en total término, total acabado. El colegio se está rajando. ¿Y cómo podemos El director nos ha dicho que la entrega es un promedio de 50%, no es en su totalidad. Claro, no es en su totalidad. Ahora, si nosotros recibimos a medio término el colegio, después vamos a poder reclamar. Toda responsabilidad cae contra los padres de familia, el director y la junta directiva de APAFA. Eso no entienden los padres de familia, señorita. Incluso ha minimizado la observación de un congresista cuando manifestó que las paredes no están bien y los áreas... Claro, sí, señorita. En las paredes... Ni siquiera nos han entregado y ya se están rajando, se están desmoronando, tienen fisuras. Está como sea hecho. ¿Cuánto desfalco, señora? ¿Cuánto desfalco habrá en ese colegio? Si nosotros vamos a recibir a medio terminar el colegio, ¿a quién vamos a reclamar? No van a poder reclamar. No vamos a poder reclamar, señores padres de familia. Eso hay que ponerse a pensar. Señorita, el colegio ya está mal hecho, pero ¿qué se puede hacer? Que entreguen ya, que entreguen. Ese dinero le cuesta a usted y a muchita. Son incapaces, ¿qué puedes hacer? O sea, van a dar un año más, medio año más. ¿Eso están esperando, señorita? ¿Están esperando eso?
no solucionan ahora, ¿cuándo van a reclamar? Al decir enrayado, no rayado, es mentira, nunca lo van a hacer eso, jamás lo van a hacer. Que entreguen así, así es, señorita. Es mentira, señorita, que lo que está rajado no nos van a dar. No nos van a entregar, señorita. ¿A dónde va a ir usted? Bueno, con el director hemos quedado de que el lunes iba a ser el inicio de clases abajo, en local nuevo. Eso es lo que hemos quedado en la última reunión que hemos tenido. Y todos los padres tenemos que ir al nuevo, porque ya es injusto que nos tengan aquí. Los chicos, mira, ¿cómo es el camino? Lleno de barro, nuestros hijos llegan todos los días con el y no entran por esta puerta, les hacen dar la vuelta por atrás y ahí los niños se resbalan, la tierra es accidentada, es baloso. Varios niños accidentados y no es justo que todos los años estemos aquí. Y cuando hay clases, mucho tráfico hay aquí, a los niños les choca mucho tráfico y es peligroso para nuestros hijos.